Les saludo con mucho gusto en este lunes 11 de diciembre del año 2017, agradeciendo por supuesto la oportunidad de llegar hasta sus hogares en esta la edición de su noticiero Vivencia Informativa. Gracias por seguir nuestra señal. Tenemos información acerca de la gira del profesor Valdemar Horta López a la localidad del Tepetate, así como información muy interesante de la Universidad Intercultural Unidad Académica Tamazunchale. Información de la ENESMAPO, así como una entrevista muy interesante con un personaje de Tamán. Además de la información del Congreso de nuestro Estado. Esta es la información para este día. En gira de trabajo por la comunidad del Tepetate, el municipio Valdemar Horta López puso en marcha la construcción del drenaje sanitario en su primera etapa, acompañado del licenciado Roberto Flores Rivera, coordinador municipal de Desarrollo Social, en donde el presidente municipal Valdemar expresó que es difícil atender este tipo de acciones, ya que en algunas ocasiones se quiere sacar provecho a pesar de que las obras sean benéficas para la comunidad. Escuchamos el mensaje del licenciado Roberto Flores Rivera y del señor Inocencio Guerrero Avilés. Construcción de drenaje sanitario en su primera etapa. Localidad Tepetate, municipio de Tamazunchale. Habitantes beneficiados según el censo del INEGI, 525 habitantes se beneficiarán con esta obra. Inversión aprobada del ramo 33 por el Fondo de Infraestructura Social Municipal de 3 millones de pesos. Metas del proyecto: se realizará la limpieza y trazo en el área de trabajo. Se realizará la excavación con equipo para zanjas en cualquier material de 0 hasta 6 metros. En cuanto a los trabajos de obra civil, se realizará la plantilla apisonada de 85% proctón de zanjas con material de banco. Se construirán pozos de visita tipo comunes de tabique rojos reconocidos con la altura desde 1 hasta 4 metros. Se suministrará e instalará la tubería corrugada de polietileno de alta densidad del número 8 de diámetro para alcantarillado sanitario con un interior liso que incluirá campana y empaques. Se rellenará toda el área de excavación compactado al 85% proctor. Se retirará el material producto de excavación y también la demolición. Gracias a Dios, yo he logrado en mi gestión, en mi pasada gestión y esta, muchas obras como carreteras, como drenajes, sistemas de agua. Y créeme que es difícil en ocasiones porque muchos de nosotros queremos sacar provecho de ese tipo de acciones cuando son cosas que son para beneficio de la comunidad. Cuando vinimos aquí a hacer la supresión del puente, no me recuerdo, comisariado, cuando venimos a hacer el banderazo de la segunda etapa del puente, cuando venimos a lo del puente, yo lo primero que pregunté fue, a ver, ¿pero el puente lo va a desembocar o no? ¿De no, pues, qué lado? Y ahí de quién es, porque yo ya sé que en esto siempre le buscamos aprovecharnos de algo, ¿no? Cuando aquellos amigos ya habían firmado el derecho de bien todos los de la cuchilla. Y bueno, estaba la UNICEF por ahí. Me dice, es que ahí es donde yo, es mi terreno, mi propiedad. Y me gustó muchísimo sus palabras. Y me dice, presidente, ahí está, es por mi comunidad. Ahí está, yo no quiero nada. O sea, eso se los comento porque me he encontrado en muchos lugares en donde me ponen hasta millones de pesos. Mire, traemos un problema ahorita en Chantipa. Tenemos un problema de Chantipa. Vamos a iniciar un puente de primera etapa como este. Y ya cuando había acuerdos, hay alguien que dice, no doy permiso si no me dan tanto. La verdad. Por eso me llamó la atención mucho esa actitud del Cerro. Y le dije al Cerro, no me lo pidan, porque no me lo pidió, ¿eh? Y quiero ser muy claro. Salió también de mi corazón. Y le dije, Cerro, con una casita. Pero yo no, yo se la estoy diciendo que le voy a hacer una casita porque me gustó su actitud como persona. Una diferencia en otros lugares que de verdad, digo, yo sé que todos tenemos necesidad a lo mejor, pero cosas como estas que son para la comunidad, o sea, en pocas palabras, ya hay muy pocas personas como el centro, ya hay muy pocas. Pues muy contento, gracias a Dios, ¿verdad? Que pues
de tantos esfuerzos de autoridades anteriores, ¿verdad? Que han colaborado mucho en esta comunidad, así como nosotros también, ¿verdad? Hemos colaborado y pues a hoy, pues esa es una realidad que estamos viendo, que en verdad sí, pues nos está apoyando el señor presidente. No, pues mucho más contentos, ¿verdad? Pues ya es pues ya va a ser un poquito más moderno, ¿verdad? Porque ya ve que sí se requería eso, ¿verdad? Porque pues ya ver, entre familias, ¿verdad? Pues hay siempre pues desconformidad, ¿verdad? Porque tiramos mucha agua, ya pues este ya va a ser un cambio, ¿verdad? Mucho mejor para el bienestar de nuestra familia, ¿sí? Y me siento muy contento, ¿verdad? Muy a gusto, ¿verdad? Con lo que el señor presidente lo está apoyando y pues gracias, ¿verdad? Por la obra, ¿verdad? Que está. Claro que sí, sí hay confianza, ¿verdad? Porque pues desde el principio, ¿verdad? Él de que empezó y nos siempre ha echado la mano, nunca ha echado para atrás, ¿verdad? Nunca nos ha dado las puertas a esta comunidad. Nos está apoyando y nos sigue apoyando, como él nos ha hablado, ¿verdad? Con palabras pues buenas, ¿verdad? Que hay que ir prosperando poco a poco, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Claramente que las horas son muchas, ¿verdad? Que en las comunidades, pero no hay que perder las esperanzas, ¿verdad? Que él nos siga apoyando como él nos ha hablado. Pues únicamente darle las gracias a él, ¿verdad? Y pues esperemos, ¿verdad? Que nos siga dando ese apoyo, ¿sí? En la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, con sede en Mecatlán, maestros y estudiantes se reunieron para recibir con alegría a los alumnos de esta casa de estudios después de elegirse como ganadores en el concurso nacional de expociencia celebrado en La Paz, Baja California. Ocasión propicia en donde el licenciado Adrián del Jobo Ponce, director de la Universidad Intercultural, les dio la más cordial de las bienvenidas. Así es, estamos recibiendo en estos momentos a nuestro equipo que fue a representar a la Unidad Académica Tamazunchale de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí y pues a representar también toda la red de nuestra universidad en la delegación del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Pues pasamos la acreditación estatal, fuimos a obtuvimos la acreditación nacional y ahorita los jóvenes acaban de acreditar en la internacional con este proyecto que está teniendo mucho impacto, ya que pues son nuestras raíces, es nuestra lengua, es nuestra riqueza, y este proyecto consiste en un traductor trilingüe de inglés, náhuatl y el español, y los jóvenes pues dignamente están representando y con mucho orgullo a esta nuestra universidad y también a nuestro municipio. Desde luego, este esfuerzo es un esfuerzo que desde los padres de familia, al estar motivando, al estar apoyando a sus hijos, hasta sus maestros, la institución, sus compañeros, ese impulso, esa plataforma que se forma para que los jóvenes puedan poder desarrollar todas las habilidades, las aptitudes, las actitudes, los conocimientos, los puedan convertir en productos, los puedan convertir en algo tangible. Y estamos conscientes de que esto es el testimonio de ese esfuerzo, de esa dedicación, de esa convicción, de esa disciplina, esa constancia que ellos han puesto en cada momento de estas convocatorias, de estos concursos. Sí, es una plataforma que ellos están a cargo de la Academia de Inglés, de la Academia de Informática Administrativa, de ahí de nuestro campus, y pues es un trabajo que se agarra un tono transversal con las diferentes materias que ellos llevan, en específico pues con la materia de su asesora. Así es, creo que estamos cerrando con broche de oro, es un precedente que se deja para nuestra institución de forma histórica, con nuestros jóvenes, con nuestros alumnos, nos sentimos muy orgullosos de ellos. Ayer estuve hablando con nuestra rectora, la doctora Aurora Orduña Correa, también extiende su felicitación a ellos. Ya tendremos un espacio con ella para que los jóvenes puedan platicar y puedan compartir su experiencia y pues podamos disfrutar esto como la comunidad que somos, una comunidad estudiantil de nivel superior, y poder festejar
estos logros y prepararnos para lo que viene, no darle carpetazo a esta acreditación, sino seguir trabajando para que ellos sigan creciendo y más jóvenes. O sea, esto es un estándar que se marca para que los jóvenes que vienen detrás pues ya tengan un estándar a seguir y ese punto de partida es un punto de inflexión para que los jóvenes sigan desarrollándose como en su carrera. El mensaje es de que disfrutemos, que no nos distraigamos con otras cosas, que podamos disfrutar nuestra familia, que podamos disfrutar lo que somos como seres humanos. Es un tiempo donde cerramos ciclos, cerramos un año y nos preparamos para el que viene. Es un año lleno de muchas satisfacciones, de muchos retos también, y al final todo nos ayuda para bien y para seguir creciendo. En su momento, la maestra María de los Ángeles Tangoa Villacorta, asesora de los alumnos triunfadores en La Paz, Baja California, expresó que en esta experiencia se aprendieron cosas maravillosas, donde los chicos vienen fortalecidos y con más aptitudes para seguir aprovechando en un efecto multiplicador con sus compañeros, con su comunidad y, por qué no decir, con su estado y su país. Escuchamos también a los alumnos Alexis González Crescenciano, Sandra Edith Antonio, Jerónimo y Marina Hernández Hernández. Pues fue una experiencia maravillosa donde aprendimos muchísimas cosas, donde los chicos vienen, creo, más fortalecidos, con más conocimientos, con más actitud de seguir aprendiendo y siendo el efecto multiplicador en sus con sus compañeros, con la comunidad y, por qué no, con el estado y el país. Nuestro proyecto se trataba de un sistema trilingüe para niños nahualhablantes de la Huasteca Potosina. Nosotros queremos refortalecer a partir del inglés el náhuatl. Si bien es cierto, la Huasteca es una comunidad náhuatl hablante, sin embargo nosotros nos dimos cuenta que los niños no hablan náhuatl. Entonces, a partir del inglés nosotros queremos recuperar la cultura de la lingüística del náhuatl. Bueno, se llevó a cabo en la Paz, Baja California Sur. Estuvimos más de 700 proyectos a nivel internacional, estuvieron 13 países, dentro de ellos Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, Ecuador, Rusia, Indonesia, Colombia y otros. Y nosotros pues fuimos de todos los estados de la República Mexicana. Wow, pues nosotros es una experiencia que ahorita con palabras yo no les podría decir, porque nosotros comenzamos desde cero con este proyecto, pasamos la local, luego la estatal, posteriormente nos acreditaron para la nacional y tener esta acreditación internacional, pues en un solo escalón, pues es una experiencia formidable, de mucha también responsabilidad social. Como yo les venía platicando, los chicos, es una responsabilidad social que como universitarios tienen para con las comunidades. Nosotros somos de la Universidad Intercultural, la misma esencia de la interculturalidad que tenemos nos hace ver que las comunidades necesitan de nosotros, y como universitarios que son, ellos también están al servicio de sus comunidades. Pues eso fue muy importante, porque en este ámbito académico no es sencillo que todos nos entiendan, es tiempos, es dedicación, es esfuerzo, y gracias a Dios que nuestra institución, partiendo de nuestra rectora, nuestro director, los profesores, padres de familia y compañeros, estuvieron ahí apoyándonos para que nosotros podamos representar a la comunidad de universitaria, la comunidad de Tamazunchale y el estado de San Luis Potosí. Pues ahorita sigue seguirnos preparando para ir a la internacional, que va a ser en Jalisco, México, se llama Talent Land 2018, donde vamos a ir 3 universidades de México y universidades de otros países. Vamos a competir ya por el premio internacional. Del estado de San Luis Potosí, solamente a nivel de superior fuimos nosotros. Tuvimos uno de nivel medio superior, uno de secundaria y uno de petit.
total fuimos 4 los que pasamos a nivel de estado de San Luis Potosí. El mensaje es que todos sigan sus sueños, que se dediquen a lo que quieran, que la parte académica es importante, que los chicos estudien, que se formen, que hay muchísimas cosas más fuera de la comunidad, que se deben proyectar para ser buenos profesionistas, que le dediquen y le echen ganas a los estudios. Antes que nada, muy buenos días, mi nombre es Alexis González Crescenciano, soy estudiante de la licenciatura en informática administrativa, bueno, somos estudiantes de la licenciatura en informática administrativa, actualmente acabamos de concluir el 5º semestre, si Dios nos permite, seguimos cruzando el 6º semestre, somos de aquí, del municipio de San Luis Potosí. En lo personal me siento muy, muy contento, muy feliz, agradecido con Dios, con la vida, por la universidad, con todas las personas que nos han apoyado, por nuestra asesora, el haber logrado este triunfo, este éxito de pasar primeramente a un evento local, estatal, y estuvimos en la nacional y haber acreditado a un evento internacional, nos hace sentir muy, muy felices, muy orgullosos de nuestro proyecto. Les motivamos a que se sigan preparando, a que incluso los padres, familia, no hay edades para estudiar, no hay distinción de raza, sino una persona que quiere prepararse, quiere triunfar, pues adelante. Hola, mi nombre es Andrés Antonio Jerónimo, como mencionó mi compañero, soy de la carrera de informática administrativa, acabamos de terminar el 5º semestre y pues aquí estamos. Bueno, fue una experiencia grandiosa, yo le digo a los chavos que sigan estudiando, que se preparen. En este mundo hay muchas oportunidades y que no las queramos aprovechar ya es un asunto muy aparte y pues muy feliz. Es una experiencia muy hermosa, agradecida también con mis padres, con los docentes que nos apoyaron y pues a nuestra asesora, aquí a mi equipo, a nuestro equipo y pues toda la universidad. Mi nombre es Marina Hernández, pues le doy gracias a la vida, ¿no?, a mis profes, a mi familia más que nada por apoyarme, ¿no?, en todo. Y pues fue una experiencia muy hermosa, muy bonita, inolvidable, la verdad, conocer gente de otros países, conocer gente de la misma República Mexicana es hermosa. Y pues animarlos a los chicos, a los padres de familia, que como dice mi compañero, no hay distinción de raza, no hay edad para seguirle echando gana. Panilhuit, cuali shipanoka, nuchi sentikika, mucha newa, Juan amo Chicahuaca, amo Tlaishneskayot. En otra información, el director de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, la ENESMAPU Plantel número 5, maestro Miguel Ángel Sánchez Lara, dijo que el trabajo se realiza tal cual con un gran sentido de responsabilidad. Con una eficiente planta administrativa, además de transparentar el manejo del recurso financiero, rindiendo cuentas a la sociedad, estando por concluir un año fiscal, despidiendo el 2017 con bastante éxito. Pues el trabajo se está haciendo y se está llevando a cabo tal cual. Nos hemos caracterizado por tener un gran sentido de responsabilidad, por tener una gran planta docente, una gran planta administrativa, y la verdad que estamos eficientizando el trabajo día con día. Nos manejamos en el ámbito de que transparentamos las actividades, transparentamos el manejo del recurso, ¿sí?, y le estamos rindiendo cuentas a la sociedad. Eso es lo importante, Jaime. Muy agradecido en esta ocasión, muy buen día. Y la verdad que sí, estamos por terminar un año fiscal, no un semestre, ni en escolarizado ni en mixto, porque en mixto terminamos hasta marzo y en la modalidad escolarizada terminamos a mediados de enero. Pero estamos despidiéndonos ahorita de este bello año 2017 y la verdad que lo estamos haciendo con bastante entusiasmo, con bastante alegría y sobre todo digo, con bastante éxito, porque quiero mencionarte y quiero que sepa la comunidad en general de que llevamos 3 semanas en San Luis Potosí de 4 días donde estamos trabajando los coordinadores junto con las autoridades directivas de ENESMAPU Plantel Central, el doctor Benjamín, el licenciado Víctor, la doctora Cintia, y los coordinadores compañeros del plantel 1 de San Luis, el licenciado Humberto y el doctor Vivia, del plantel número 2 de Valles, la maestra Edith, del plantel número 3 de Matehuala, el licenciado Esteban, del plantel número 4 de Río Verde, el maestro Rómulo y un servidor, en representación de todo un gran equipo de trabajo,
donde en ese equipo se incluye no nada más el personal docente, administrativo, directivo y de apoyo, sino también se incluye el Consejo Estudiantil de la Mixta, los jefes de grupo de la escolarizada, perdón, de la Mixta, el Consejo Estudiantil de la Escolarizada y sus respectivos asesores, maestros en cada grupo. Estamos trabajando en el PACTEN. El PACTEN es el Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y Transformación de las Escuelas Normales. Y la verdad que yo aquí quiero agradecerle y hacer hincapié, pues, y decirlo ante cámaras, porque es bueno reconocer y agradecer en su momento todo el apoyo que nos está brindando Presidencia Municipal de Tambazunchale. Maestro Valdemar, que en esta ocasión nos está donando un terreno de casi 2 hectáreas, donde en fecha próxima, a un periodo no muy largo, 2, 3, 4 años, ya estaremos viendo los resultados de tener nuestra propia escuela. Lo mencionaba con anterioridad que el 19 del mes pasado, 19 y 20, el 19 precisamente, el domingo 19, por derecho de creación, cumplimos 24 años de haberse fundado en SMAPO Plantel 5. Lo celebramos el día 17, viernes, y el 18, sábado, ¿sí?, con eventos académicos, con eventos culturales, con eventos deportivos, ¿sí?, donde tuvimos de invitados de honor y en principal a las escuelas de nivel medio superior, que a nosotros nos sirvió también como difusión de todo el trabajo que se realiza al interior. No nada más formamos académicamente, también formamos de manera integral en muchos eventos culturales, en muchos eventos deportivos. Y cabe mencionar que en ese terreno, y gracias al profesor Valdemar, presidente municipal de aquí de Tamazunchale, estamos en el trabajo del proyecto en San Luis Potosí, y vamos a regresar todavía la semana que entra, 3 días, para afinar algunos detalles de equipamiento, de construcción y equipamiento. En este proyecto, por lo pronto, se están metiendo 10 aulas de construcción, 10 aulas didácticas. Se está considerando 9 cubículos para asesores metodológicos en la construcción de documentos que le permiten a los alumnos en la escolarizada de 7º y 8º semestre y en la mixta de 10º y 12º semestre tener la oportunidad de presentar su examen final. Y posteriormente, al haber acreditado su examen, pues la oportunidad también que les presenta el Servicio Profesional Docente a través de su plataforma para que presenten su examen de oposición para ingreso. Aquí también, entre paréntesis, digo que tenemos un buen porcentaje de alumnos que hemos ingresado nosotros con grado de idoneidad a educación básica en el estado de San Luis Potosí y en otros estados aquí circunvecinos, donde han ido a pedir la oportunidad a exalumnos de esta institución y que afortunadamente pues han cargado con esa imagen, con esa calidad, con esa formación que se da al interior del plantel, y han sido idóneos y están trabajando ahorita actualmente en telesecundarias, secundarias técnicas, secundarias generales. Para ello, de los 9 cubículos, brindar una comodidad de asesoría, porque si bien es cierto mencionarlo, trabajamos la asesoría en escolarizado en la cancha, en el patio cívico, ahí integramos los 9 equipos, pero independientemente de la situación de que no tengamos un ambiente áulico, generamos un ambiente tipo la película del profe de Cantinflas, un ambiente agradable, un ambiente de aprendizaje, un ambiente donde se interactúa mutuamente el asesor con los 10 o los 11 alumnos asesorados que tiene. También se está gestionando una biblioteca virtual, actualizar los libros en electrónico, tener computadoras equipadas, una sala de uso múltiples, 2 módulos de servicios sanitarios, un laboratorio de idiomas, un laboratorio de cómputo y un módulo especial donde podamos prestar el servicio administrativo, directivo y administrativo aquí en la normal. Para ello, pensamos equipar todas esas instalaciones, toda esa infraestructura, con 30 equipos de cómputo, con 10 proyectores, 5 impresoras, 300 mesas trapezoidales para alumno con su respectiva silla, 9 escritorios, 20 mesas para maestros y su respectiva silla, 10 pizarrones interactivos, 20 pintarrones de apoyo, 25 aires acondicionados, 19 locker y 19 dispensadores de agua para en su momento. Si hace frío, tener agua caliente y un cafecito con galletas a la mano. Y si hace calor, pues tener el agua fría correspondiente ahí en cada una de las aulas. Ha sido algo pesado, ha sido algo laborioso, pero gracias al maestro Pedro del plantel de Matehuala, que es el asesor que está trabajando junto con nosotros y nos está guiando en la construcción de este documento, hemos avanzado como en un 80% más o menos en la construcción. Le digo, regresamos la semana que entra, 3 días, martes, miércoles y jueves, y esperamos ya el día lunes 18 estarlo entregando en manos de la doctora Yolanda, nuestra jefa del departamento de normales. Creo que es un gran logro
y un logro que se le adjudica a todo un equipo. Sí, aquí no trabaja solo el coordinador, aquí no es Miguel Ángel el coordinador. Sí, aquí es una escuela normal de estudios superiores donde se forma a los futuros docentes que van a educar a nuestros hijos y a las futuras generaciones con calidad. Todo se lleva el equipo, las decisiones se toman en equipo, ¿sí? Y las acciones se están tomando en equipo. El maestro Miguel Ángel Sánchez Lara expresó que en vacaciones estarán trabajando con la modalidad mixta mediante clases llamadas diversificadas, en donde cada maestro hará la planeación correspondiente y los alumnos, donde anden de vacaciones, podrán abrir su computadora o conectarse al internet para enviar las evidencias del trabajo que se realiza. En fecha próxima estaremos trabajando en periodo vacacional con mixto en unas clases que se le llama sesiones diversificadas, donde hasta en vacaciones trabajamos en línea, ¿sí? No presenciables, en línea, donde cada maestro hace la planeación correspondiente y donde los alumnos allá donde andan en vacaciones, los alumnos de la modalidad mixta, ¿sí? Puedan abrir su computadora, puedan conectarse a la línea de internet, a la liga de la normal o de cada uno de los maestros a sus correos y empezar a mandar las evidencias correspondientes en base al trabajo que se hace. Esto nomás aclarando porque no tenemos los 15 días de vacaciones tal cual, los alumnos de mixta no lo tienen, lo tienen los escolarizados, porque así lo marca el calendario de 200 días normales, todo el periodo vacacional son 2 semanas, es un aproximado como de 15 días, y regresar en la primera semana de enero, el 8, pero en la mixta, si nos llevamos 6, 7 sesiones, 7 sesiones nos llevamos para trabajar en línea, y en su momento, en la comodidad de la casa, la comodidad de algún lugar donde anden con la familia vacacionando, donde anden trabajando en el periodo vacacional, ¿sí? Puedan seguir manteniendo ese contacto de preparación. Esto porque es un compromiso que tienen primero para ellos, con ellos mismos, con la familia que los respalda y con la institución. Y yo siento que la clave del éxito es la comunicación y el tomar acuerdos. Si todas las acciones y los compromisos que se establezcan, acuerdos de reunión, se socializan, se lleva a cabo, ¿sí? Con todos los integrantes, con todos los actores educativos de aquí de la normal, ¿sí? No estamos involucrando directamente a los padres de familia, pero sí le estamos rindiendo cuentas a través de dos reuniones iniciales que ya hicimos y que en enero vamos a programar otras dos para hacer una entrega de calificaciones y demostrarles el avance que se lleva en el trabajo institucional, tanto a lo académico como en el trabajo de proyectos de obra, ¿sí? En ese sentido, el profesionalismo con el que se manejan tanto los docentes frente al grupo como los alumnos que forman parte de los consejos estudiantiles, tanto de escolarizado como mixta, ha sido un gran apoyo. La verdad que es un gran respaldo porque las decisiones no recaen en una persona, ¿sí? Las decisiones recaen en todo un trabajo de equipo y por eso se eficienta lo que se está desarrollando el interior de la NESMAP. Es un gran trabajo, cierto, es un gran reconocimiento, también es cierto, sí, porque la verdad que nos hemos involucrado en lo que nos corresponde y estamos haciendo lo que nos corresponde. ¿Para qué al rato nosotros decimos somos de paso? Pero mientras estemos aquí, vamos a tratar de optimizar todas las tareas que marcan la institución como esta escuela formadora de docentes. Es todo un año, es todo un 2017 donde, pues es cierto que a estas alturas tenemos que hacer un alto y voltear hacia atrás para detectar áreas de oportunidad o áreas de mejora, qué hemos hecho, pero también lo más importante es qué nos falta por hacer. Sí, yo le deseo primero a todas las personas que nos están viendo en esta ocasión, para este medio de la Más Visión, mi Jaime, les deseo una feliz Navidad. La escuela normal es una escuela comprometida con el futuro, no nada más de Tamazunchale, ¿sí? Sino del contexto que nos circunvecina. ¿Sí? Y en ese sentido, que tengan una bonita fiesta, que despidamos ese 2017 como tal y que estemos preparados sobre todo por un gran reto que viene. Viene un cambio, viene una reforma nueva en normales, viene una reforma que ya se dio en educación básica. ¿Y por qué las combinamos? Porque aquí formamos docentes para educación básica. Viene un nuevo modelo educativo, ¿sí? Que ya se estableció para el 2018-2019 en educación básica, preescolar, primaria y secundaria, con 11 perfiles correspondientes de formación de alumnos en preescolar, primaria, secundaria y en nivel medio superior, y por qué no decirlo también en nuestro nivel. Pero también viene la reforma de normales y ahí tenemos que entrarle en el trabajo que nos corresponda. Actualizarnos, cursos, talleres, diplomados, congresos, donde podamos socializar documentos normativos y donde podamos nosotros analizar qué nos rige como institución,
No nomás sabes aventar el barco al mar y dejarlo que se vaya para donde lo lleva el viento, sino que darle rumbo, agarrar el timón y darle el rumbo correspondiente con esta gran tripulación que integra esta gran institución o este gran plantel 5 de Tamazunchale. Y en ese sentido, desearles una feliz Navidad, un próspero año, despidamos bien el 2017 y recibamos con gusto, con entusiasmo. Y el mensaje para los alumnos es que así como los veo con esa sonrisa, con esas ganas de irse a vacaciones, y de igual manera los quiero ver cuando ingresemos en enero, después de haber festejado y celebrado y después de haber despedido un año que tanto nos dejó, pero también un año que tanto nos falta por hacer, y recibir un año nuevo, pues lleno de incertidumbre, pero yo siento que aquí la actitud es lo que cuenta. Y eso sí, a la sociedad en general, a nombre de todo el personal, de todos los actores que integran este gran plantel, hablando del directivo, hablando de los administrativos, de los docentes, asesores, asesores metodológicos, tutores, consejo estudiantil, jefes de grupo, asesores de grupo y la comunidad estudiantil en general de las dos modalidades, escolarizado y la modalidad mixta, desearle a toda la sociedad en general una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2018. La Coordinación Estatal de Protección Civil realiza las siguientes recomendaciones para esta etapa invernal. Evite salir de su casa, hágalo solo en caso necesario, abríguese bien con varias capas de ropa, taparse la boca y la nariz si cambia de un ambiente cálido a uno frío, evite conducir hacia partes donde el clima esté bastante bajo en temperaturas, evite estar en espacios arbolados o cerca de estructuras metálicas que puedan caer por efecto del viento, extreme precauciones con menores de 6 años y personas adultas mayores, así como personas con enfermedades respiratorias. No encienda anafres dentro de espacios cerrados. Revise sus equipos de calefacción antes de usarlos. En situación de neblina o lluvia, reduzca la velocidad, guarde una mayor distancia entre vehículos y encienda las luces. Llegó el momento de hacer una pausa, pero antes escuchemos estos mensajes comerciales. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Con Fraiche, descubre tu fragancia. Elige tu envase y resalta tu personalidad. Tenemos para ti productos de perfumería y cuidado personal, desarrollados con ingredientes de la más alta calidad, a un excelente precio. Llama al 01800-337-2424 y ubica tu tienda más cercana. Fraiche, perfumando a México. Amigo paisano, durante tu regreso a casa, te recomendamos viajar de día y evitar descansar en lugares solitarios. Recuerda que una vez en México, ninguna autoridad puede pedirte dinero a cambio de favores. 10º aniversario, Asociación de Reporteros de Telecables de San Luis Potosí. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. El gobernador del estado y altos directivos de la empresa Valeo Térmico colocaron la primera piedra de la nueva planta, que tendrá una inversión de 43 millones de dólares y la generación de 600 empleos directos. Las acciones de prevención que se impulsan desde la administración estatal representan una oportunidad para que las y los jóvenes potosinos crezcan con una formación integral, dijo el gobernador del estado, tras clausurar las actividades emprendidas por el Instituto Potosino de la Juventud.
y también en gira de trabajo por San Luis Potosí. El director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos dio a conocer que se incrementará en 20% el presupuesto federal para la entidad, que será de 133 millones de pesos en 2018. Para más información visita slp.gob.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. El Congreso del Estado trabaja para ti. Las niñas, niños y adolescentes son nuestra prioridad y por eso hemos aprobado una nueva ley donde se establecen los principios y derechos que marca nuestra Constitución y las normas internacionales, su respeto, protección y garantía de crecimiento pleno. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Esto es el fondo. Emociones con Fraiche y el kit navideño edición limitada que incluye un perfume de 60 mililitros, un desodorante y una linda vela aromática de cera de soya. Disfruta cada momento con Fraiche, perfumando a México. Salud es belleza. Permiso Cofepris 123300EL950986. 66 de cada 100 mujeres en México han sido víctimas de algún tipo de violencia. Aunque no nos demos cuenta, todos somos responsables de prevenir y erradicar la violencia contra ellas. Consulta Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. www.congresosanluis.gob.mx. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale. Y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín. O llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Empezamos con la información. En la delegación del Pozo Encantado, o bien llamada la Embrujadora Tamán,
Tamás Misión entrevistó al conocido comerciante y cafeticultor Ramiro Trejo, comentándonos sobre sus orígenes y la manera en que llega a la Huasteca para dedicarse a la cafeticultura, actividad que le ha proporcionado una buena manera de vivir para la superación de su familia. Mi origen prácticamente viene acá del estado de Hidalgo. Mi papá, que en paz descanse, él era de Taxquillo, Hidalgo. Mi mamá de Zimapán, Hidalgo. Entonces, pues, llegamos por acá, ahora sí que como las piedras rodando, con el fin de luchar, con el fin de que mis padres se vinieron por acá a la Sierra Gorda, que le dicen del estado de Hidalgo, porque mi padre fue maestro, profesor, y además un gran político, él fue diputado. Y pues ahí nos trajeron, ¿verdad? Nos trajeron, desde luego nosotros estábamos chiquillos, ¿verdad? O sea, y con el tiempo, pues por acá nos quedamos a trabajar a la agricultura, a la cafeticultura, y pues prácticamente ya tengo trabajando sobre el negocio del café, considero yo unos 60 años, y gracias a Dios, pues no me quejo, me ha ido bien, en el sentido, ¿verdad?, de que lo poquito mucho pues ha sido del negocio del café, ¿verdad? Porque ahora sí que empezamos a cultivarlo desde sembrar, hacer los viveros, de allá pues es lógico que se traspasa a la pesetilla, a las bolsitas, y de ahí ya tres a los cuatro meses que ya está las matas de café, pues se trasplantan a las fincas de café, ¿verdad? Aquí sobre la sierra. A lo que yo me doy cuenta, pues aquí es una región grande, una región cafeticultura, que se considera desde Aquismón, aquí sobre toda la sierra de San Luis Potosí, en aquel tiempo cuando estaba el Instituto del Café, se consideraba que eran 19,000 cafeticultores en toda la región. Pero a través de los años, la cafeticultura se ha venido, por decir, pues decayendo. ¿Por qué? Por las plagas. Porque prácticamente no han podido, aunque el gobierno los ha apoyado y los sigue apoyando, pero no han podido con los climas que han sido muy extremosos. Una, y por, vuelvo a repetir, las plagas, ¿verdad? Que no han podido combatirlas en su tiempo y momento. Uh-huh. Y desdichadamente, pues la agricultura, cuanto producción, prácticamente yo considero que si si hay una producción a nivel región, la cafeticultura, pues que será un 20% como máximo, porque prácticamente todos los cafeticultores me platican que pues todos están que esa plaga de la Royal los ha acabado a las huertas, y la producción que hay pues es muy mínima, prácticamente son pepenas. Ramiro Trejo Trejo toca detalles en esta ocasión sobre su juventud, en donde el básquetbol era prioritario en su vida, con entrenadores que los capacitaron casi a nivel profesional, participando en reñidos campeonatos regionales, obteniendo siempre honrosos lugares, hablando también sobre su participación política en el municipio y la conformación de su familia. En cuanto al deporte de básquetbol,
Bueno, yo estuve un tiempo trabajando en un lugar que se llama Chalahuit Hidalgo, prácticamente la parte de mi juventud, por decir. Allá cuando pues practicaban mucho el básquetbol, en aquel entonces, estoy hablando desde 1955, formamos un equipo de básquetbol, y donde teníamos entrenadores, ¿verdad? Prácticamente teníamos mucho condición. Uh-huh. Cuanto nos prepararon, sobre todo pues durante mucho tiempo, ¿verdad? Mucha gimnasia, mucho ejercicio para poder tener condición y para estar así, para poder competir en los campeonatos. Y en aquel entonces, pues pensarán que es jactancia, pero no. Éramos, cuando participábamos a los campeonatos regionales, digamos, desde Jacala, Pisaflores, Chapulhuacán, Tamán, Tamazunchale, Gilitla, no, vuelvo a repetir, no es por jactarnos, pero nos llevábamos siempre el primer lugar, ¿sí? Y ya cuando llegué aquí a Tamán en 1960, yo ya traía el deporte, ahora sí que, de corazón, ¿verdad? Y ya sabía todos los reglamentos y ya traía la preparación como todo un deportista prácticamente profesional, ¿verdad? Llegué aquí a Tamán en 1960. Y pues me incorporé a los deportistas de aquí, y pues yo ya traía, como luego dicen, la práctica, ¿verdad? Traté de impulsar el deporte. Ahora sí que traté de ejercerlo, practicarlo, de todo eso. Después de un año, dos años, me pusieron como capitán del equipo. Sí, y en un 20 de noviembre, el día de la revolución, ¿verdad? Uh-huh. Participamos a un campeonato regional en Tamazunchale, San Luis Potosí, donde en ese entonces el presidente municipal era don Nicolás Herber. Él fue presidente municipal en 1962. Entonces participamos aquí Tamán en todas las ramas del deporte a Tamazunchale, ¿verdad? Y como lo dicen, para no extenderme mucho, Tamán se llevó 5 primeros lugares. En primer lugar, básquetbol. Segundo lugar, en el ciclismo. Tercer lugar, en boli. Cuarto lugar, en ronda, o sea, en la cuerda, ¿verdad? Y en quinto fue a caminata, o sea, atletismo. ¿Sí? Entonces, Tamán se distinguió, como lo dicen, en cuanto al deporte, ¿verdad? A nivel regional, pues se distinguió sacando los primeros lugares. Cuando llegué aquí a Tamán, pues después de que será de 60 para cuando ya me casé en 1976 con mi esposa Lucía López, ya tenía mi negocito. Ya había comercializado yo el café o el abarrote en general, ¿verdad? Para esto, pues yo aquí en primer lugar tuve puestos políticos, por decir, ¿verdad? En primer lugar fui delegado municipal cuando fue el presidente Ortiz Argüelles, don Bocio,
de Matlapa. Luego después, cuando fue presidente Moisés Herbert, fui regidor en Tamazunchale, el regidor de Hacienda, ¿sí? Entonces, pues ya traté de formar una familia, un hogar. Me casé con mi esposa Lucía López, y fui formando, pues tratando de entregar un patrimonio, y como vuelvo a repetir, ya tenía mi negocito, pues ya formé la familia, fue creciendo mis hijos, fui sosteniéndolos, impulsándolos en primer lugar para el estudio, que estudiaran, y gracias a Dios, pues todos les di estudio, hasta su universidad, ¿verdad? La mayor parte, y otros pues dentro del comercio, pues están ahorita apoyándome, o sea, dentro del negocio, ¿verdad? Me están apoyando, y pues, gracias a Dios, ¿verdad? Más que nada, hasta ahorita estamos bien. Por otro lado, el grupo denominado Huastecos Unidos contra la Democracia y la Impunidad, capitaneados por el ingeniero Rubén Herbert Rivera, expresó en el centro de la ciudad su preocupación por el buen desempeño del acontecer en Tamazunchale, solicitando la nómina municipal de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, observándose varias anomalías que aquí comentan. Buenos días, muchas gracias. Agradecerte primeramente por el espacio que nos das en este importante medio para poder nosotros mandar un mensaje a la población en general. Efectivamente, por medio de la agrupación Huastecos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, siempre preocupados por el buen desempeño, el desempeño de aquí del acontecer de Tamazunchale, nos dimos a la tarea de solicitar en base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en este caso la nómina municipal, para así saber de primera mano cuál es el desempeño que están llevando a cabo los diferentes funcionarios. Lo que nosotros podemos decir, una vez recibida esta información, nos dimos a la tarea también de hacer un recorrido en los diferentes departamentos y encontramos efectivamente que la información que nos dieron en los departamentos no coincidía con el número de trabajadores que aparece en la nómina. Aquí en esta nómina nos da el número de 914. Nosotros hicimos ese recorrido y fue diferente el número el número que nos dieron trabajadores. Entonces nosotros estamos poniendo aquí a la disposición de la ciudadanía para que la misma población juzgue y valore si los empleados del ayuntamiento están desempeñando sus funciones correctamente, como debe de ser. Visitamos el Departamento de Obras Públicas, ahí nos informó el titular, que son 12 las personas que trabajan ahí, sin embargo encontramos en la nómina que son arriba de 20. Después también hicimos también un recorrido en lo que es la Protección Civil, ese departamento no estuvo dentro de esta nómina que nos otorgaron, ahí trabajan 18 personas. El Departamento de Educación, igualmente, nosotros estuvimos allí, nos dijeron que eran 5 las personas que estaban trabajando allí, y de igual manera aparecen más de 20 los que están en la nómina. Y también hay algunos detalles que llaman mucho la atención, por ejemplo, en la asesoría jurídica, son 11 las personas que están de asesores jurídicos, entonces se nos hace exagerado el número. En el ramo de los deportes, en el departamento de deportes también igual, son arriba de 40 las personas que están ahí y pues no se está reflejando en los resultados que se palpan aquí en relación al deporte. No tuvimos ningún inconveniente en ese aspecto, nosotros la solicitamos y tuvieron a la unidad de transparencia aquí del ayuntamiento y tuvo 10 días hábiles para entregarla y así nos la hicieron llegar, sí nos entregaron dentro del término legal. Y después, posteriormente a eso, empezamos a hacer nosotros los recorridos que te comento en los diferentes departamentos. Ahorita nada más lo que sigue es que queremos que el presidente municipal, que es el responsable directo, que nos aclare por lo que nosotros consideramos que está abultada la nómina y que también aclare puntualmente el desempeño que están llevando a cabo las personas que a juicio de la ciudadanía no están, desempeñando su función.
nosotros no podemos hacer un señalamiento directo con hombres, sino que lo estamos poniendo a disposición de la población para que valore y juzgue. No, nosotros no tenemos ninguna cita ni esperamos tampoco tener ninguna cita, simplemente que dé un pronunciamiento público para que explique él a la población en general el desempeño que están llevando a cabo cada uno de los empleados del ayuntamiento, de los 914 que nosotros tenemos en el listado. No, bueno, pues este equipo lo que pretende es precisamente transparencia y rendición de cuentas. Nosotros hemos estado desarrollando varias actividades ya a partir de este mes de enero. Nos reagrupamos con algunas personas que hemos estado anteriormente participando. Como recordaremos, por ahí participamos también en el movimiento contra el aumento de los combustibles. Posteriormente participamos también en las propuestas para la eliminación del fuero constitucional a los funcionarios del gobierno del estado y municipales. Resultados que han tenido buena respuesta, ha habido resultados en ese aspecto positivos. También hemos estado nosotros en este aspecto de combate a la corrupción y bueno, vamos a seguir porque recordemos que está pendiente el nombramiento del fiscal anticorrupción en el estado estatal, del sistema estatal anticorrupción. No se ha nombrado, vamos a estar también muy pendientes de eso, porque sí que estamos nosotros también puntualizando que debe ser una persona absolutamente independiente de cualquier conflicto de interés. Estamos nosotros también agrupados en un conglomerado de agrupaciones a nivel nacional que se llama Vamos por Más, donde hay diferentes organizaciones y estaremos también muy pendientes de todas las actividades que se vayan a realizar. Seguir exhortando, seguir invitando a la población, a la ciudadanía, a que se interese más en estos asuntos. Yo sabemos muy bien que sí están interesados, es del dominio público la preocupación que tienen, nos los han hecho saber. Nosotros estuvimos anunciando con anticipación que íbamos a estar hoy miércoles aquí, ha estado viniendo gente a revisarla, a verla, y seguir invitando a que estemos, a que haya mayor participación ciudadana. Nosotros consideramos que en la medida que la gente participe más y se involucre más y se interese más en la administración de los recursos públicos, creemos que estará el gobierno dando mejores resultados. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos Dulcelina Sánchez de Lira, Guillermina Morquecho Pazzi, Mariano Niño Martínez y María Graciela Gaitán Díaz. Desgraciadamente, pues bueno, creo que el mes de noviembre fue, y estos últimos meses han sido meses muy violentos para nosotras las mujeres. Sigue habiendo, desgraciadamente, muertes hacia mujeres, y sin embargo, cuando ya hay una alerta de género, no hay realmente acciones contundentes que prevengan y protejan los derechos de las mujeres y sobre todo la integridad de nosotras las mujeres. Entonces, pues bueno, creo que ha sido no más que un discurso. La alerta de género no se ha atendido como tal, no ha habido capacitación, no ha habido un real asignación de recursos. Esperemos que este próximo año pues sí lo haya. Yo hago un atento y respetuoso llamado a, principalmente a la ciudadanía, a que en el momento, bueno, que vienen las fiestas decembrinas, en donde todo mundo tenemos la alegría de recibir la Navidad, el Año Nuevo, y bueno, hacer un llamado a que si vamos a utilizar o si se van a utilizar, se va a utilizar pólvora, que esta sea utilizada por los adultos, o si alguna persona, algún menor de edad lo va a hacer, que sea apoyada por los adultos. Y bueno, también aquí hago un llamado a Protección Civil para que haga esta campaña tan importante, en donde invite a la ciudadanía a tener el mayor cuidado, porque al usar pirotecnia puede haber algún accidente, alguna quemadura de algún niño, de algún joven, y bueno, es algo que podemos evitar. Metí esa iniciativa porque ya estaba un descuento del 50%, yo pedí que hiciera otro 25% en prepago para que los estudiantes, si batallan mucho, es un costo caro para los estudiantes y la gente que viene de lejos, pues para que les sea un costo barato, porque ustedes saben que actualmente el estudio es muy caro y más para la gente que vive retirado. Pues la parte que nos toca es cuidar la legalidad y por el lado, vaya, que debe de ser. Es hoy como están las cosas, es que queden la ley como el año, muy parecido, vaya, al presupuesto del año anterior. Y yo creo que la ciudadanía, lo último que quiere son aumentos en sus impuestos, sobre todo en algunos muy particulares. Habrá que analizar, hay casos, obviamente hay casos muy, muy concretos donde se justificaría.
que obviamente continúe, porque con esto San Luis Potosí va a ser algo importante, tanto un vuelo comercial, como les digo, como de negocios, y esta ampliación, pues obviamente son de esos pesos que se van a multiplicar al final del día. La derrama que va a dejar este tipo de ampliación, obviamente que va a generar en que podamos tener la capacidad para tener más vuelos, más horarios, se va a ver beneficiado en la ciudad, en tema de inversión, de turismo, y al fin del día en el bolsillo de todos los potosinos. Hacemos un llamado muy responsable a los diferentes niveles de gobierno en materia de seguridad pública, para que hagan unos rondines, porque muchas escuelas han sido afectadas por robos, y finalmente lo que siempre se llevan son las computadoras, ¿sí? Y hay muchas escuelas que aún carecen de ellas. ¿Por qué? Porque ya los padres de familia ya no han querido aportar, porque ya se las han robado hasta dos veces. Entonces yo creo que sí necesitamos que a quien le corresponda, sea a nivel municipal, a nivel estado, que sí tengan una vigilancia continua. Concluimos esta edición de su noticiero de Vivencia Informativa en este lunes 11 de diciembre del año 2017. Tengan todos ustedes una excelente noche.